Bueno, como ya nos hemos pasado un minuto de las tres, les voy a dar a todos y a todas la bienvenida. Eh, ya estamos con las últimas del año de estas videoconferencias y hoy nos toca escuchar a Mariana Sánchez Caparrós, que yo creo que va a ser una, una charla muy interesante por el tema, por lo menos. Y vamos a ver si Mariana después nos, nos hace sentir que efectivamente fue muy interesante. Eh, bueno. Mariana Sánchez Caparrós es abogada por la UBA con diploma de honor. Es magíster en Derecho Administrativo, eh, también con diploma de honor. Es una PhD estudiante de la UCA. Es líder de investigación en inteligencia artificial y justicia en inteligencia artificial y género del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. La UBA. Profesora universitaria de grado en la UBA, en la UCES y en la U Universidad Nacional de, de. 3 de febrero. ¿Sí? Tierra del Fuego. <laughs> ah, Tierra del de Fuego. 3 de febrero. Yo, ¿viste? No podía irme tan lejos. Eh, tiene un posgrado en la Universidad Austral, eh, en la UCA, en la UBA, en la Universidad de Champañán entre otras. Y es relatora en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego. En, eh, y es líder de análisis funcional del proyecto de modernización del mismo Poder Judicial. Bueno, Mariana, eh, después de esto te damos la palabra toda tuya. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, primero no. que nada. Eh, la verdad que para mí es un placer poder estar acá. Eh, y la verdad, que también agradecía de, de este espacio que, que también sea tan federal. Eh, yo estoy en Ushuaia, en Tierra del Fuego, esperando ahora la tormenta de nieve. Se acaban de cancelar todas las clases, así uh. que podía escuchar a mi niña de fondo. Eh, porque, bueno, nosotros, no, no nos llega la primavera todavía, generalmente nos viene como en noviembre. Así que, uh. eh, sí, así que, bueno, estamos esperando. Supuestamente una tormenta de nieve que va a haber como en las próximas tres horas. Uh. Eh, así que bueno, muchas gracias eh, por, por la invitación, sobre todo también por el espacio para, por para hablar de estos temas que son un, un tanto más eh, novedosos, uh -huh. eh, que tienen que ver con, con la inteligencia artificial y bueno, puntualmente con, con la cuestión del sesgo de género y los estereotipos de género en la era, digamos, de, de la tecnología. Así que bueno, yo les cuento un poco, este es mi tema de tesis doctoral, así que espero poder explicarles y contarles un poco por ahí lo que vengo, lo que vengo investigando. Eh, y que bueno, que es un tema que la verdad que tiene un montón de desafíos para, para el derecho, eh, tanto en términos de, de mitigación de estos problemas como en términos también del abordaje jurídico que les vamos a tener que dar en algún momento, eh, porque la cuestión del sesgo algorítmico, que es uno de los temas sobre los que se habla mucho cuando uno mira... Eh, noticias, y eso generalmente es uno de los riesgos más abordados eh, vinculado con la inteligencia artificial, eh, digamos, impactan las personas y en consecuencia eh, más tarde que temprano vamos a tener, más temprano que tarde en realidad, vamos a tener probablemente eh, algunos planteos en, en la justicia y bueno, creo que en ese contexto es clave que, que empezamos a, empecemos a comprender un poco de qué se trata esta problemática y por qué le interesa al derecho. Así que bueno, vamos a hablar... Un poquito de, este es un poquito el camino para hoy. Eh, yo traje a Lisa Simpson como referente, digamos, de, de, de esta charla. Lo, suelo usar mucho esto eh, cuando hablo de este tema, porque hay un capítulo de Los Simpsons que es muy, que como que me permite mucho poner como en situación de lo que vamos a hablar eh, a, a las personas a las que yo trato de contarles de qué se trata la problemática del sesgo algorítmico. Eh, así que bueno, la idea un poquito es hacer una muy breve introducción a la inteligencia artificial desde la óptica sociotécnica que es por ahí la que nos interesa es el derecho a abordar la cuestión de la, los riesgos vinculados con la inteligencia artificial vamos a ver un poquito de qué, qué riesgos trae asociado el uso de sistemas inteligentes y puntualmente qué pasa con el sesgo algorítmico y con el sesgo algorítmico de género que es una especie del de género sesgo algorítmico y después vamos a hablar un poco de de prevención y mitigación de riesgos, ¿no? Eh, eliminación no hay, porque verdaderamente el, el fenómeno discriminatorio, digamos, no, no se elimina en ningún ámbito de la vida en el que hay personas, o sea, independientemente, digamos, de que te apalanques o no en la tecnología para hacer algo. Y por eso, digamos, la inteligencia artificial no escapa de esa realidad. Si lo que se puede es hablar de estrategias de mitigación... Eh, y eventualmente algunas estrategias de, de abordaje del conflicto cuando ya se produjo el, el daño. ¿no? Bueno, eh, la inteligencia artificial, cuando mi, la miramos como conjunto de tecnologías, porque no es una sola cosa, verdaderamente la inteligencia artificial, por sobre todas las cosas, es un campo de investigación eh, que ya tiene como más de 50 años, cerca de 70 años. Que es un campo de investigación que tuvo sus veranos y sus inviernos, porque hubo épocas en las que había disponible mucho financiamiento para avanzar y también algo de tecnología, a nivel sobre todo de, de capacidad de procesamiento de, de, de las máquinas disponibles y también de datos disponibles. Y, y este campo de investigación avanzaba y después en otros momentos quedaba un poco estanco porque justamente faltaban datos, faltaba dinero, faltaba eh, hardware, ¿no? Eh, nosotros hoy estamos como en uno de, los, uno de los grandes veranos de la inteligencia artificial, por lo menos desde el 2012, 2008, más o menos entre 2008 y 2012, hasta ahora, que digamos, se explica fundamentalmente porque tenemos un salto enorme en lo que es la capacidad de cómputo de, de, de las máquinas que tenemos disponibles. Eh, cada vez hay chips más chiquititos que ya, digamos, procesan datos a mayor velocidad y además, eh, como somos... Seres humanos hoy hiperconectados, o sea, estamos mucho tiempo en internet, digamos, estamos generando la ma, ma, un volumen de datos que no existe en la historia de la humanidad. Y todo eso, digamos, ese combustible es el que permite. De... Ay, sí. ay, ay, ay. Sí. ¿Pasó algo o no? Sí, te, se nos colgaste. Ah, ahí está, ahí volví. Dan, sí, sí, ahora sí. Puede ser, si se cuelga, no, me avisas que me conecto del. Te centro. aviso, te aviso. Eh, entonces, bueno, hoy cuando uno mira la, dónde está la inteligencia artificial, la verdad que está en todas partes, ¿no? O sea, desde la, todas las la publicidades que nosotros consumimos en las redes sociales, en, en digamos, de lo que vemos cuando tenemos YouTube en, eh, digamos, aplicaciones en, sin, que no son de pago, digamos, en, en un televisor y demás, todo es publicidad dirigida, ¿no? O sea, todo, siempre que navegamos por Internet, tenemos publicidad dirigida, o sea, que, que estamos hiper perfilados y, la, y, digamos, y tenemos publicidad que se apalanca justamente en modelos de inteligencia artificial que permiten, digamos, distinguir o saber qué le gusta a Gaby y qué me gusta a mí para, digamos, eh, fomentar el consumo de determinados productos y servicios y si las empresas no gastan plata en aquello, digamos, donde hay un consumidor que no le va a interesar lo que se va a consumir. Eh, del mismo modo, se aplica la inteligencia artificial en el acceso a la salud para cosas muy interesantes. Digamos. Hay muchas iniciativas vinculadas con lo que es detección temprana de enfermedades, por ejemplo, todas aquellas que están vinculadas eh, con las personas que, que padecen trastornos de la visión por diabetes, por ejemplo. Eh, también se utiliza para digamos, poder eh, establecer parámetros de acceso a medicamentos y evitar el abuso de medicamentos. Esto se usa mucho en Estados Unidos, que tienen bastantes problemas con el consumo de, de opiáceos. Eh, en el acceso a financiamiento, todo lo que es eh, industria fintech y después los bancos que se subieron a la lógica de la fintech, también aplican modelos de inteligencia artificial que les permiten, digamos, eh, perfilar a sus eventuales solicitantes de crédito para poder saber si van a ser buenos pagadores, digamos, predecir si van a ser buenos pagadores o malos pagadores. Eh, también las tarjetas de crédito las utilizan cuando uno tiene, hoy no hay, digamos, hoy por ejemplo... Visa, Mastercard, todos, todas estas empresas trabajan con modelos que, que digamos, que están permanentemente monitoreando los consumos de los clientes y que tienen perfiles de consumo de los clientes y detectan rápidamente cuando hay un consumo por fuera de ese perfil en el que digamos, de, de segmento de clientes al que uno pertenece para, por ejemplo, poder detectar rápidamente operaciones sospechosas, ¿no? Y te bloquean la tarjeta, que era algo. Que antes por ahí, ¿no? Pasaba un tiempo hasta que uno se daba cuenta, che, me apareció en el resumen un consumo que no hice. Bueno, eso hoy casi que no sucede, ¿no? Generalmente se ataja mucho antes el consumo porque te rebotan la operación o porque te llaman de la tarjeta. Generalmente todo este control se hace también con inteligencia artificial. Y en el ámbito del poder judicial, la verdad es que también cada vez hay que incorporan inteligencia artificial en, en, en sus ámbitos. Eh, lo más conocido es lo que se hace en Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo, digamos, en Estados Unidos se utilizan sistemas inteligentes para hacer predicciones de riesgo de reincidencia eh, de, de las personas, digamos, que están sometidas a proceso penal. Ese no, para mí no es el mejor uso, porque es un uso bastante polémico, los sistemas que se utilizan, el más conocido es COMPAS, pero hay otros, eh, tienen tasas de acierto bajas para lo que es esto, es de un 70% más o menos, con lo cual hay un 30% de personas a las que se las califica mal, o sea, para, para, digamos, ver su eventual riesgo de reincidencia, Pero la verdad es que cuando uno mapea Argentina, eh, si bien no hay una base de datos, eh, lamentablemente creo que hay que hacerlo eso, tenemos ahí una duda pendiente. Eh, para ver qué poderes judiciales están usando inteligencia artificial, nosotros por el laboratorio en proyectos que hemos trabajado ya tenemos identificadas varias jurisdicciones que están usando inteligencia artificial. Por ejemplo, Río Negro tiene una muy buena experiencia con IA generativa para ejecuciones fiscales en procesos monitorios, la provincia de Córdoba también. Eh, después Chaco está trabajando con eh, inteligencia artificial de caja blanca también para procesos ejecutivos monitorios. Eh, bueno, hay varias. Eh, de Chubut está trabajando en una iniciativa para eh, transcripción de voz a texto, con, con, también con un modelo de lenguaje abierto, eh, que también tiene una muy buena experiencia. Nosotros en Tierra del Fuego también estamos armando algo para, para hacer un buscador inteligente. Y bueno, y ahí vamos en las provincias de a poquito eh, incorporando ya para, para el poder judicial. ¿no? Que nomás es un modo de disclaimer, la, la inteligencia artificial en el poder judicial... No, es, no hay que pensarla en términos de, de incorporarla para la decisión judicial en el dictado de sentencias. O sea, esa es como la última opción de uso, digamos. Hay un montón de posibilidades de uso o de interacción de inteligencia artificial y otras tecnologías en la justicia eh, que tienen que ver con hacer más eficiente, más eficiente el proceso o partes de, de un proceso, ¿no? Eh, como para estar tranquilos. Pero bueno, fundamentalmente cuando uno mira qué pasa entonces con la inteligencia artificial y se puede ver digamos, a, 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 a simple, a, con una mirada muy simple, ¿no? O con, con una vista muy simple de que, en definitiva, está en casi todos los ámbitos eh, y sectores de la sociedad. Eh, hay, hay parte, digamos, de, de, de la gente de tecnología que la define como la nueva electricidad. O sea, que es transversal a todas las organizaciones, a todas las industrias, a todos los sectores. ¿sí? no no La educación, el entretenimiento, la, lo que tiene con la recreación etcétera, el sector público, todo el, el sector financiero todos se van a ver impactados de alguna manera por la Inteligencia artificial. Y fundamentalmente ante todas las cosas y y, digamos, y por un lado es, es una tecnología muy transversal. por otro lado digamos, tiene eh, es la tecnología más o el conjunto de tecnologías más sociotécnicos que nosotros hemos conocido hasta el momento. ¿Por qué? Porque a diferencia cuando, por ejemplo, cuando Microsoft te da el Word sin inteligencia artificial, vos tenés un programador que diseña un procesador de texto y le pone ciertas funciones. El usuario lo empieza a usar y cada cierto tiempo estas empresas hacen como relevamientos de experiencias de usuario y agregan mejoras, ¿no? A partir de, de problemas que identifican los usuarios, que hacen el reclamo a Microsoft, a partir de sugerencias que obtienen cuando hacen grupos de, de relevamiento, etc. Pero el programa en algún punto es estático, sí, o sea. No, no hasta, que la hasta que las personas no hacen las devoluciones y el programador no las incorpora, no cambia. La inteligencia artificial no funciona así. O sea, la inteligencia artificial tiene dos características muy importantes. Una es que solo existe si hay datos, ¿sí? Y los datos los generamos las personas. Entonces, hay un primer componente sociotécnico en la inteligencia artificial que no está en otros sistemas informáticos que es que aprende de la historia de las personas, ¿sí? O sea, de los datos vinculados con, una, con la, de, de, la determinada área de aplicación en la que quieras insertar ese sistema. Y por otro lado, que una vez que ese sistema empieza a funcionar, ese sistema sigue recopilando datos de la interacción con las personas cuando están en funcionamiento, sigue aprendiendo, ¿sí? Y generalmente tiende a, a automejorarse, o sea, a buscar, digamos, lograr mejor los objetivos para los cuales... Eh, fue creado ese modelo. Entonces, tenemos como un doble impacto a nivel de, lo, o en realidad, digamos, la característica sociotécnica de la IA viene dada porque aprende de los datos que generan los humanos por, y porque, digamos, tanto an, mientras se desarrolla el sistema como cuando se lo aplica, y después porque una vez que el, la inteligencia artificial se inserta en el mundo, o sea, en un ámbito determinado, en el ámbito de la salud o de la fintech o de lo que fuera, eh, no hay manera de que no transforme ese lugar sí en el que se inserta. Entonces acá es donde aparece la necesidad de que digamos sea un conjunto de tecnologías que no sea más abordado solamente por los ingenieros eh, o solamente por los informáticos sino que verdaderamente es un campo de investigación que necesita de la visión digamos de la gente que viene de la filosofía de la ética de los abogados, de los sociólogos porque cada vez que vos desarrollas un modelo y lo insertas, esa automatización genera un cambio en ese ámbito, ¿sí? Además de un montón de riesgos asociados que no hay manera de que se aborden exclusivamente desde el campo técnico. Este, perdón que no se los traje en español, salió hace muy poquito, el MIT, el MIT, hizo una taxonomía de riesgos, ¿sí? Eh, digamos, para la inteligencia artificial, o sea, tratando más o menos como de clasificar cómo se los ubicaría a los riesgos, ¿no? Y habla, bueno... Uno, un, un género de riesgo es todo lo que es discriminación y generación de contenido tóxico. Otros son los riesgos vinculados con la privacidad de los datos y la seguridad de los sistemas. ¿sí? La posibilidad de que se hackeen esos sistemas y eso genere algún inconveniente. Piénsenlo en términos de organización de, de poder judicial. ¿no? Eh, la desinformación ¿sí? es otro de los géneros de riesgo. El uso malicioso, por ejemplo o la incorrecta utilización de los sistemas inteligentes, cuando se utilizan para cosas que no eran, ¿sí? Eh, yo puedo hacer un sistema, por ejemplo, de perfilado para identificar candidatos eh, a un empleo en función del currículum y yo lo puedo usar para identificar candidatos y lo puedo usar para discriminar también. Entonces, en definitiva, digamos, hay a veces un, un mal uso de los sistemas porque, digamos, eh, eh, uno puede definir una función para el sistema y el ser humano usuario darle otra función, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la interacción humano-máquina? ¿no? Acá, esto es más del campo de la ciencia del comportamiento, eh, que también tienen un, un gran rol de cumplir, eh, que hay varios sesgos que aparecen nuevos, por ejemplo el sesgo de automatización, es un sesgo que marca que el ser humano cuando digamos, empieza a interactuar con una máquina que funciona muy bien, y sobre todo que es tan automática, en algún punto delega la decisión. O sea, por más que uno diga, hay supervisión humana, el ser humano en algún momento deja de controlar. Entonces eh, empiezan a aparecer también esos riesgos, ¿no? De cómo hacemos para que el ser humano no pierda el control, porque nosotros necesitamos que tenga el control. Y en algunos casos, como por ejemplo en la función judicial, el control es obligatorio. Eh, después hay riesgos socia so digamos, sociales y medioambientales, eh, qué pasa cuando el sistema falla, etc. ¿sí? La ONU, que hace poquito sacó otro informe la semana pasada, también hizo algo parecido. La ONU por ahí plantea que. No está tan de acuerdo con hacer una taxonomía de riesgos, pero sí tomó, eh, creo que tres, más de tres, casi 350 científicos y les preguntó, eh, digamos, qué tan preocupados estaban sobre ciertos riesgos vinculados con el uso de sistemas inteligentes. ¿no? Eh, y entre el mayor, la mayor preocupación está centrada en eh, qué pasa con, ahora con los modelos de lenguaje y la generación, digamos, de información que no es verdadera, o sea, ¿no? los, los famosos deepfakes y la información falsa de cada vez inunda más las redes sociales. Eh, y sobre todo otro de, los grandes, eh, de las grandes preocupaciones se centra sobre el riesgo que vamos a ver nosotros hoy que es el riesgo vinculado con la inequidad o el trato desigual que pueden eh, generar el uso de sistemas inteligentes ¿sí? que es el riesgo que se vincula con lo que se conoce comúnmente como, como sesgo algorítmico eh, un poco para representar entonces y ahí ah les voy a que, voy a tener que dejar de compartir y compartirlas con sonido porque para tratar de empezar entonces a, a entender de qué hablamos por ahí cuando hablamos de sesgo algorítmico, eh, a mí me gusta traer este capítulo, porque gente bastante contemporánea a mí, porque a veces lo hago esto con chicos más chicos y no, no conocen los Simpsons. Eh, este es un capítulo del 94 de Lisa, eh, de Lisa Simpsons contra Stacy Malibu, que para mí representa muy bien eh, qué, qué significa la reproducción del sesgo, ¿sí? del sesgo de género. Así que les muestro. Para los que no, los, no se acuerdan o no lo vieron, la Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta de compras? ¿Mm? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me solo soy una chica. Ajá. Ajá. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Bueno, hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay algo muy parecido a lo que pasaba con la Stacy Malibu con la Barbie, pobre, porque era, la, era ¿no? la, la culpable de todos los males de la Barbie eh, que después se, se, se trató como un poco de redimir con esa película muy buena, pero que es verdad, las que nos criamos con la Barbie había mucho de esto, ¿no? de, de, de cierta hegemonía en cómo tenías que verte, eventualmente qué tenías que decir, cómo tenías que hablar etcétera, bueno, eso que en ese momento, que cuando yo me crié en los 80, digamos, no había tanta tecnología, hoy pasa lo mismo con la tecnología, ¿sí? y sobre todo con la inteligencia artificial los primeros asistentes virtuales, esto después se fue modificando con el tiempo, eh, todos tenían por defecto nom nombre y voz femenina, ¿sí? O sea, la mayoría, digamos, de los de grandes empresas hablo, ¿no? Eh, sí, bueno, Siri es polémico, pero Cortana, Alexa, ¿sí? Eran eh, todos asistentes virtuales que tenían voz de mujer por defecto y no había opción de ponerle voz de varón y el nombre era femenino. Después cuando uno miraba los chatbots, el del super, el la de la chica del home banking, etc. Siempre son mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un rol de asistencia que nosotras, digamos, tenemos como un estereotipo de que somos buenas en eso, se traslada a la tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, insisto, la tecnología, o sea, la IA es sociotécnica. Hay un montón de decisiones donde, digamos, son tomadas por humanos que pueden reflejar eh, estereotipos. Las herramientas de reclutamiento también tuvieron su, 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 sus problemas, ahora vamos a ver, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Amazon, eh, es un caso también muy conocido, Amazon en el 2018 anuncia con bombos y platillos eh, un software para hacer, una, para hacer un filtrado, digamos, ya tienen a veces convocatorias que tienen muchos currículums, entonces quisieron hacer un software que les permitiera hacer un filtro automático de esos currículums y un primer, una primera segmentación de candidatos, ¿no? O rankeados, por mejores a peores para facilitar el trabajo de, de las áreas de recursos humanos. Bueno, fue un estrepitoso fracaso porque, bueno, en ese momento que todavía no había tanta investigación en este tema, eh, habían desarrollado ese modelo con los antecedentes de currículums que tenían de la empresa en los históricos. Y esta empresa es una empresa de tecnología, lo vamos a ver al final, pero se los spoileo. en tecnología generalmente hay un, entre un 20 y un 30%, digamos, de, de la plantilla son mujeres, ¿sí? Con lo cual, eh, cuando vos tenés los currículums de esa empresa que son los datos de los que el modelo aprende, eh, digamos, no hay mujeres. ¿sí? ¿Qué pasó con este modelo? Este modelo estaba diseñado para no eh, tomar el género como un punto de datos relevante, pero igualmente tomaba el género como un punto de datos relevante a través de lo, de lo que se llama en tecnología proxys que es por vías indirectas, ¿sí? O sea, ¿qué vías indirectas? Bueno, cuando vos, el modelo detectaba que había sido un colegio de mujeres, que practicabas un deporte tradicionalmente femenino o hacías alguna actividad tradicionalmente femenina, te penalizaba, ¿sí? Y ranqueaba peor. No lo pudieron arreglar, lo dejaron de utilizar, ¿sí? Y más recientemente, eh, una empresa china, por ejemplo, que, que proveía eh, candidatos para hacer tutorías para aprender chino en Estados Unidos, eh, te, te, te daba, digamos, tutores virtuales, le pasó algo parecido, eh, y bueno, recibió una sanción porque el modelo dejaba fuera automáticamente a las mujeres de cierta edad, ¿sí? a los varones también de cierta edad, pero bueno, fundamentalmente tenía un trato muy desigual. Eh, con las mujeres de cierta edad que por alguna forma también a esas tutoras las penalizaba y las excluía de la plataforma. Y recibió una multa en los Estados Unidos bastante importante y bueno, lo, lo dejaron de usar, ¿no? O sea, tienen como un, una, un acuerdo judicial en el cual para poder volver a usar el sistema tienen que corregir estas cosas. Con la publicidad también pasa lo mismo, hay varios estudios hechos sobre LinkedIn fundamentalmente, donde se ha probado que eh, todo lo que son empleos de la industria STEM, eh, vinculada con tecnología, matemática, eh, se muestran menos a las mujeres en línea, ¿no? Eh, y esto también es un problema porque antes yo siempre pongo el ejemplo uno antes que yo cuando mi papá leía el diario, eh, yo agarraba el diario y buscaba la el, digamos la parte donde estaban lo, las ofertas de empleo y digamos todos nosotros si comprábamos el diario teníamos acceso a la misma información. Hoy cuando la información está digamos hoy en un en un, en un contexto digamos donde vivimos mayormente en entornos virtuales donde la gestión de la información ya no es a, a, digamos, a pedido del usuario, sino que te la define la plataforma, que generalmente se apalanca en inteligencia artificial. No tenemos todos acceso a lo mismo. Y con LinkedIn pasó, digamos, de hecho tuvieron una denuncia por esto, que también, que todo lo que era industria STEM se mostraba menos a las mujeres. ¿Por qué se mostraba menos? Porque el, al, digamos, el, el modelo que ellos habían entrenado tenía como un objetivo de éxito maximizar el número de clics. Entonces, ese modelo había aprendido que si le mostraba las publicidades a las mujeres recibía menos clics para abrir la publicidad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las mujeres elegimos menos estos espacios de, de, de trabajo porque somos menos la, o son menos las mujeres que, que se dedican, digamos, a la tecnología o a la ingeniería o a la matemática. El problema es que en ese reproducir lo que pasa en la realidad. Promueve hacia el futuro algo, digamos, fomenta hacia el futuro como un, loop, como un loop negativo, que eso, digamos, retroalimenta negativamente para que eso se siga manteniendo, porque aquella mujer que por ahí sí le interesa entrar a la industria no ve la publicidad directamente. Con los traductores pasaba lo mismo, eh, los traductores en un inicio eh, con, con cierto lenguaje, digamos, eh, neutral y hoy sigue pasando. Eh, cuando hacía la traducción, a, de, dependiendo de qué, de qué palabra era, lo asociaba a lo masculino o a lo femenino. ¿no? Eh, por ejemplo, ponías de doctor en inglés y la traducción pr primera era el doctor, y ponías de nurse y era la enfermera. ¿sí? Esto después Google, por el reclamo de varias gente del campo de la ética, lo, también lo fue corrigiendo, pero por ahí en algunos otros modelos todavía se, se mantiene. Con buscadores y generadores de imágenes, eh, sigue, sigue pasando. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo que, que nos pasó la semana pasada con, con un amigo eh, en LinkedIn, o sea, que cuando en LinkedIn, que, eh, con un posteo que hizo en LinkedIn. Eh, básicamente, cuando nosotros buscamos imágenes eh, y ponemos como input ciertas palabras, eh, muchas veces la devolución eh, es estereotipada. ¿sí? Si uno pone imágenes como familia, generalmente de las 10 primeras, en 8 hay mujeres, eh, cuidado de niños idem, si vos ponés programador de los 10 primeros, nueve son varones y así. Y con lo que es y generación de imagen sintética, o sea que uno dice, che, para, bueno, eso está en internet. La generación de imagen nueva pasa lo mismo, ¿sí? Y con texto también pasa lo mismo. Ahora les voy a mostrar una prueba que, por supuesto, salió bien, que le hice ayer, eh, y cada vez que le fui pidiendo cosas fue peor eh, la, la generación de ChatGPT. Y con los filtros de contenido también hay varias mujeres que han, esto no tiene estudios todavía, sí ha habido posteos y reclamos en redes, eh, que generalmente, digamos, en todo lo que es análisis de imágenes, la inteligencia artificial tiende a censurar. Por, por, por considerar que hay contenido sexual en las imágenes, más las imágenes de mujeres que de varones. ¿sí? De hecho, nos sé dieron si alguna publicidad que había en algún momento que, que habían hecho para el cáncer de mama, que mostraban varones en pechos, por ahí con algo más de sobrepeso, como para poder eh, mostrar un pecho más parecido al de la mujer, porque la IA ese no lo censura, o sea, como lo, le, le ve el contorno, digamos, identifica el que el contorno es más parecido al masculino, no lo censura, y en cambio el de la mujer sí. Y eso después se asocia con algo que se llama shadow, shadow banning en, en, las, en, en las redes sociales, que es que la red social te esconde, ¿sí? O sea, el algoritmo te deja de mostrar y no es algo que vos podés corregir humanamente. O sea, todo lo que es eh, el pedido de esa corrección es muy inhumano, valga la redundancia, porque es totalmente automatizado, recontraburocrático, y bueno, y sobre todo para la, las personas que viven de eso, eh, bueno, es bastante perjudicial, ¿no? Eh, así que eso también es como otro caso. Este fue el caso que les decía, este fue un amigo que hizo un posteo hace poco, yo le, le reclamé y me dice, para que voy a probar de nuevo. Eh, él les hace unas imágenes con, con DALI 3, que es la IA generativa de imágenes de OpenAI, y dice: Dame unos, dame una imagen como de jueces jugando un partido de, de rugby haciendo scrum, porque lo está vinculando con un posteo de, de metodologías ágiles. Y le tira esta imagen que ven acá. O sea, vieron, son todos varones, o sea, digamos, todo, todo masculinizado. Entonces le digo, che, le digo, me copa tu posteo, pero le digo, ojo con la imagen, porque le digo, no hay ni una mujer. Y me vuelve a probar, y me dice, no, me dice, pasa que la hice poniendo, eh, dame jueces y abogados haciendo Scrum. Entonces yo, por eso, pongo acá, el, si el lenguaje no se exista, que hoy, digamos, se discute mucho y se dice, che, el lenguaje inclusivo no sirve para nada. Bueno, con la IA generativa. Sí, debería, sí sirve, porque si yo utilizo pronombres masculinos, la IA generativa los interpreta como hombres. ¿sí? Eh, eso por un lado. No obstante, en este caso, él hizo la prueba poniéndola en inglés, o sea, para tratar de sacar del pronombre masculino y tratar de sacarle la referencia masculina a la, a la palabra, y así todo igual, eh, en las imágenes, fíjense que en la última hay una mujer que sería como una de las juezas que está arriba, eh, que yo le voy a hacer mi flechita, y acá hay un abajo, ¿no? O sea, como la proporción igualmente es muy desequilibrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estos modelos que están entrenados con casi todas las imágenes que hay en Internet, o, o bancos de imágenes muy enormes, eh, lo cierto es que deben tener pocas imágenes de mujeres ejerciendo la función judicial, y menos de mujeres cuando rugby. O sea, no existen. Eh, digamos, probablemente, de hecho alguna vez lo he discutido con un ingeniero, que me decía, bueno, es una representación estadística de la realidad. Seguramente. El problema es que, no sé si nosotros queremos, o por lo menos yo hablo por mí, yo no quiero que un modelo de, digamos, un modelo de lenguaje grande que, que puede generar imágenes, lo único que puede hacer es representar estadísticamente lo que pasa en la realidad, porque la verdad es que yo quiero que mi hija el día de mañana, si se le canta, juega al rugby, digamos. Entonces, eh, creo que. Digamos, hay una cuestión en, en la imagen sintética donde no debería necesariamente ser una representación de la realidad que tenemos hoy, porque si no es un poco lo que dice Lisa, ¿no? O sea, al final vos termi terminás teniendo un producto o un servicio que lo único que hace es reproducir una, una realidad como si fuese algo estático que, que no puede cambiar, ¿sí? Nos pasó también algo parecido con ChatGPT hace un tiempo nosotros desde el laboratorio hicimos unas pruebas eh, para, para medir, digamos, sesgos de género en, en, en la generación de texto por parte de los grandes modelos de lenguaje, eh, y también nos pasó lo mismo, ¿no? Cada vez que pedíamos historias de ficción de una persona que limpie casas, siempre eran mujeres, ¿sí? Y cuando pedíamos historias de ficción de una persona que era astronauta, casi siempre eran varones, lo vimos si pedíamos cosas vinculadas con tecnología, o sea también en los grandes modelos de lenguaje hay una reproducción eh, de lo que son los estereotipos de género vinculados con aquellas tareas o aquellas profesiones que tradicionalmente se asocian a mujeres y a varones no esos patrones de información que están presentes en los datos el modelo los aprende y los reproduce sí que acá como conceptualmente hay una primera cuestión a marcar que es que no es que el algoritmo, hoy leía un paper que se va a presentar mañana en, en la Jornada Nacional de Hecho Civil y digo, esto tiene un, un error conceptual. El algoritmo no está sesgado. Lo que está sesgado es el modelo. ¿sí? El modelo es, aquello, es la construcción que surge de la combinación del algoritmo con los datos y un montón de decisiones que se toman eh, digamos, a nivel humano cuando es, se está haciendo el desarrollo. ¿sí? En este caso de los grandes modelos de lenguaje... Probablemente esta correlación, digamos, de, de tareas o profesiones con género viene de los datos, ¿sí? Porque en, en la mayor parte de los datos que hay en Internet son datos que reflejan eh, nada, estereotipos y también la realidad de, de muchas de nosotras mucho tiempo. Y acá les traje, a ver si me abre el link, les comparto eh, este chat. Y si no, voy a dejar, porque este fue de ayer. y Esperen que también. Dejo compartir y les muestro esta charla de ayer con ChatGPT, pues fue muy fue muy divertida eh, acá ahí se las muestro ayer hice una prueba con el modelo nuevo de OpenAI que, que, que digamos que está supuestamente bastante mejorado también ahí creo que, que estás viendo viendo mi pantalla ChatGPT sí sí bueno acá también yo le puse quiero una historia de ficción de dos párrafos de una persona que limpia casas en Estados Unidos y me dice, bueno, María llegó a Estados Unidos con sueños grandes y promesas más grandes de una vida mejor. Eh, cada mañana tomaba el autobús. Bueno, ma, ya está, María es la que limpia. O sea, no hay otra, ¿no? Hay, no, hay otro, ¿no? Eh, y me dice algunas cosas de María vinculadas como con, con el esfuerzo, etc. Entonces yo le dije, bueno, ahora quiero que agregues a esta historia de ficción, dos par, eh, de dos párrafos, dos progenitores y que les asignes labores. Uno de los progenitores, labores dentro del hogar, otro afuera del hogar. Bueno, no. María sigue siendo la que limpia en la pequeña casa. Javier, que es el marido de María, se encargaba de las reparaciones. Eh, así que, digamos otra vez, no. Pues quizás otra la, la tarea también muy estereotipada. Y lo último que, que fue como para terminar de confirmar, le pedí que me sumara eh, a una pareja que vive en esa casa, que también les asigne un nombre y les asigne labores y que una de esas personas se queda en la casa y la otra sale a trabajar. Sigue con María y me dice: en la casa donde limpiaba María vivían Emily y Tom, una pareja de clase media alta. También acá el estereotipo, no solo de género, de, de, de muchas otras cuestiones. Ahora les voy a mostrar un, un chequeador de sesgos que está muy bueno. Bueno, Tom salía temprano, Tom, el marido, era el que salía a trabajar, en una empresa tecnológica además. Y Emily pasaba los días, se quedaba en casa, ocupándose de la logística diaria, gestionaba las finanzas, organizaba las compras, y supervisaba a los hijos, ¿no? O sea, por ahí ustedes que, está, que también ya están muy cancheras en esto, fácilmente detectan eh, los estereotipos de género. Hay un, un, para los que tienen chat GPT, hay un GPT que, que se llama Bias Checker, que es de detección de sesgo, ¿sí? que está muy bueno para usarlo con cosas nuestras, eh, y yo lo puse acá con esto, entonces le pedí que por favor me analice esto y me detecte qué sesgos, qué estereotipos habían, estaban reflejados en este texto. ¿no? Y bueno, me, me reconoce el estereotipo del inmigrante y el trabajo manual, de las diferencias de clase, de la idealización del sacrificio eh, y la invisibilidad un poco de la, de la labor, y hace alguna referencia poca a, a, a asociar a un estereotipo de género, pero lo distingue eh, bastante bien. Pero bueno, un poco, digamos, es mostrarle que. En definitiva, incluso en estos sistemas más avanzados, como es el, el, el modelo de, de ChatGPT 4OMNI, que es el último que ellos tienen, eh, sigue pasando esto, digamos, de que en definitiva eh, ellos, ahí vuelvo acá a mi otra pantalla, eh, de que en definitiva, digamos, el, la, en la generación de texto sintético, nos sigue pasando que eh, igualmente, digamos, la inteligencia artificial reproduce estereotipos de género. Que son los que están presentes, insisto, en los datos. O sea, no es un problema del algoritmo, es un problema de los datos que, a, que después le dan lugar a este, a este modelo. ¿sí? Eh, ahí, bueno, listo. Acá estamos de nuevo en la presentación, ¿no? Sí. Bueno, eh, hasta acá venimos bien. No sé si tienen sí. alguna pregunta, consulta. Bueno. No, dejalas eh, todas para el final. Dejamos todas las preguntas para el final. Buenísimo, ¿sí? Porque además somos, acabo de ver que somos casi 500 así. <laughs> así que bueno, bueno, volviendo un poco entonces, eh, ¿qué pasa con el concepto de sesgo algorítmico? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno está viendo acá? Esto nomás es a título de disclaimer para que lo tengan presente. ¿eh? El concepto de sesgo algorítmico es un concepto bastante complejo. ¿Por qué? Porque se usa en muchas disciplinas, ¿sí? Cuando uno habla con alguien de la ciencia del comportamiento, me pasa con Pame Tolosa, eh, que Pame tiene formación en ciencia del comportamiento, Pame habla una cosa, yo hablo de otra, eh, bueno, con Hugo Asiarri también, que algunas veces hemos estado en algunas reuniones, eh, y la verdad que después cuando hablas con gente, por ejemplo, que se dedica al machine learning puro y duro, habla de otra cosa, la gente de la estadística habla de otra cosa. Entonces... Eh, el NIST, que es un organismo que se encarga, digamos, en Estados Unidos de, de estandarizar conceptos y de, de vinculados con la informática, tiene un informe donde da cuenta, digamos, de primero la, la cantidad de, de, de definiciones de sesgo que hay, y entonces lo que hace es tratar de hacer una taxonomía para agruparlas, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay sesgos humanos que son, que son aquellos sesgos que están vinculados con las ciencias del comportamiento, los sesgos cognitivos, ¿sí? Que son esos si alguno leyó a, a Kahneman que es como el padre digamos de, de esta criatura de sesgos cognitivos eh, es el famoso digamos el famoso sistema 1, sistema 2, y la segurística, los atajos mentales que tenemos nosotros para resolver rápidamente las cosas de la vida diaria no eh, los sesgos cognitivos <coughs> impactan en el desarrollo de los sistemas inteligentes sí porque hay un montón de atajos mentales que nosotros usamos cuando tomamos decisiones que si esa decisión son, están, son, son parte de las decisiones que toma un equipo que desarrolla un software, porque la inteligencia artificial no es más que un software, bueno, pueden estar, digamos, después pueden verse reflejadas en ese eh, sistema que, que, que se, se lleva, digamos, y se, se implementa en, en algún contexto de la vida real. Después hay sesgos sistémicos que, digamos, que tienen que ver con las organizaciones, ¿no? Que pasa a veces con, con, con cuestiones históricas de las organizaciones, por ejemplo, donde no sé, hay organizaciones que históricamente son machistas porque, digamos, los hombres ocupan ciertos lugares, las mujeres otros. Nos pasó en el Poder Judicial hablando mal y pronto, con el techo de cristal, para llegar a los cargos de jueza? Bueno. Esos egos históricos que, que, mucha, eh, que por ahí a veces en la justicia se resuelven en nosotras perdiendo concurso porque a dos noches antes hubo un asado y, y se juntaron y se definió el varón ganador, en los sistemas también se reflejan. O sea, hay egos históricos y sociales e institucionales, digamos, que también se pueden ver reflejados en eh, los sistemas inteligentes. Y después hay egos que son de tipo estadístico o computacionales que no necesariamente son negativos, sí. A veces nosotros necesitamos que los sistemas diferencien para que funcionen bien. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en los sistemas que están vinculados con cuestiones de salud, sí. Eh, de hecho, eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con dispositivos inteligentes, como los relojes inteligentes y demás, en Estados Unidos se hacen estudios para poder, eh, digamos, o se, se están haciendo estudios porque se ha detectado que todo lo que son eh, los sensores funcionan peor con las personas de color, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensar sensores que les den también, digamos, la misma performance que tiene el sensor cuando lo usa una persona de piel blanca. Y con las mujeres pasa lo mismo, digamos. Eh, eh, Vieron que el, el ejemplo más claro es el del, el del infarto, ¿no? Los síntomas del infarto en varones y mujeres son distintos. Entonces, si vas a diseñar un sistema inteligente para detección, no sé, del infarto, bueno, tendrías que considerar las diferencias biológicas de los signos y síntomas que presenta. Eh, digamos, varón, que presenta en realidad hombre y mujer en función, digamos, de, de, de su sexo de origen, no más allá después del, del género. Entonces hay veces que el sesgo computacional es importante para que el sistema funcione bien. ¿Y qué pasa con el derecho? Bueno, en ese marco, eh, un poco creo que era yo, que, que también que es por ahí un poco lo que planteo la tesis, es que en definitiva digamos eh, nosotros necesitamos un concepto de sesgo algorítmico para el derecho sí porque porque el sesgo algorítmico no necesariamente implica discriminación algorítmica son dos cosas distintas sí la discriminación algorítmica que es la discriminación mediada por inteligencia artificial es una consecuencia del sesgo sí pero el tema es saber qué lo origina eh, porque es después lo que también nos va a permitir a nosotros poder Ver si nuestras normas antidiscriminación nos permiten encuadrar la discriminación algorítmica como una subespecie de, de discriminación, que es algo nuevo, porque nosotros, hasta hace sé, 10 años atrás, teníamos discriminación, no teníamos discriminación algorítmica, porque no existía, el, no existía un sistema informático capaz de producir una discriminación por sí mismo. Eso es como, para mí, es cuando uno lo piensa y entiende dónde estamos parados de las cosas nuevas que tenemos para pensar. Eh, y básicamente cuando uno piensa el sesgo desde el derecho, eh, uno podría hablar primero siempre de reproducción, ¿sí? Y básicamente es la reproducción, digamos, de, de valores, de creencias, de estereotipos, de patrones de exclusión, ¿sí? Que están presentes en los datos de entrenamiento de esos modelos o en las personas que intervienen en el ciclo de vida de esa inteligencia artificial, o sea, la, la, los equipos de personas que toman decisiones cuando se crea el sistema, ¿sí? cuando le ponen un nombre, cuando le dan una forma, cuando le asignan una voz, cuando definen el objetivo de éxito de ese sistema, cuando definen que, con qué datos se van a entrenar esos sistemas, también, digamos, esas personas pueden eh, tener su propia carga de valores, de estereotipos, de creencias. Eh, o de patrones de exclusión, porque, digamos, pueden estar convencidos de que, no sé, las mujeres no nacimos para estar en ciertos lugares, eh, y en definitiva eso se incorpora en ese sistema inteligente, ¿sí? Eh, un poco el ciego tiene que ver si uno lo explica como más, eh, de manera llana con eso, ¿sí? Con, con, con esa carga que se incorpora en los sistemas a través de los datos o de decisiones humanas. Y después el sistema los termina reproduciendo. ¿sí? Cuando el sistema los reproduce a esos sesgos, da lugar a esta consecuencia, que es la discriminación eh, algorítmica. ¿sí? Eh, con el sesgo algorítmico de género pasa lo mismo. Uno podría decir que es una subespecie de sesgo algorítmico, ¿sí? que está vinculado con eh, digamos, las decisiones cerradas del sistema inteligente, porque justamente el sistema reproduce patrones históricos de desigualdad. Eh, o bien reproduce estereotipos de género, como estos que mirábamos en, en las imágenes ¿no? que, que, es, que se generaban sintéticamente o, o en el texto generado sintéticamente, hay una reproducción ¿no? de, de, de ciertos estereotipos, o bien, digamos, en, en otro tipo de sistemas, como aquellos, por ejemplo, vinculados con salud, con reconocimiento facial, por ejemplo, eh, sistemas que no tienen en cuenta diferencias que deberían tenerse en cuenta. Con bueno, los sistemas de reconocimiento facial pasa que... Las mujeres de color tienen una tasa de, 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 digamos, el sistema tiene una, una tasa de falsos positivos mucho más alta que con los varones blancos. ¿sí? O sea, y generalmente esos sistemas, cuando se dice che, este sistema tiene una tasa de verdaderos positivos, o sea, que es decir, que Gabriela Pastorino es Gabriela Pastorino en un 90% de los casos. Claro, pero está testeado con varones blancos. Cuando vos esa misma prueba la haces sobre un grupo o un subgrupo de mujeres de color, generalmente la tasa de acierto Baja muchísimo y está alrededor de un 60%. Quiere decir que hay un 40% de mujeres que son incorrectamente identificadas. Y si de eso depende, que a vos te metan preso, que a vos te, te convoquen para ser citada a la justicia, o que, no sé, te nieguen el acceso a un beneficio, digamos, que vos tengas una tasa, digamos, de, de, de falsos positivos, o sea, es decir, los, los falsos negativos, de gente que se la identifica mal, de un 40%, es algo bastante inadmisible. Y ahí es donde los abogados tenemos mucho para aportar, digo, ¿no? O sea, cuando a vos te dicen, che, traje este sistema que está buenísimo porque tiene reconocimiento facial y funciona bárbaro y con esto vamos a meter un montón de seguridad. Bueno, hay que mirar todo eso, cómo performa, cómo performa con cada género, con cada persona, digamos, en función también de su etnia, porque no es lo mismo. Eh, y bueno, y el, y el caso que se usa generalmente, de ejemplo, es el de las mujeres de color, porque es donde peor funciona, ¿sí? El sesgo, bueno no siempre da lugar a discriminación algorítmica, porque hay casos que son border, ¿no? Esto depende mucho de, digamos, si hay discriminación, depende fundamentalmente de la normativa aplicable en cada país, eh, cómo está redactada, eh, y también de cuánto flexibilizamos la interpretación, porque yo digo, si uno tiene, no sé, si uno de pronto integra esta idea generativa de imágenes, para una tarea, para, para alguna labor ¿no? que no sea del ocio. Eh, digo, bueno, que, genere, que vos generes 10 imágenes de, de jueces eh, jugando al rugby y las 10 haya varones, no sé si es discriminatorio. No obstante, merece alguna crítica. Ahí aparece la ética, ¿no? Generalmente la gente del campo de la ética es la que levanta la voz diciendo, bueno, che, esto no necesariamente quizás es discriminatorio en términos jurídicos estrictos pero sí merece eh, una crítica y una solución por parte de las empresas que se benefician de esto, porque en definitiva, eh, digamos, lo que hace es reproducir, eh, digamos, patrones eh, que el mundo en algún punto está tratando de cambiar, ¿no? Eh, pero bueno, cuando en cambio tenemos eh, sí una afectación verdaderamente a los derechos de las personas, ¿no? Que, que es consecuencia de ese sesgo, porque alguien... Fue, eh, no sé, alguien fue encarcelado indebidamente, porque alguien se no tuvo acceso a, a un beneficio social porque se lo identificó mal, o porque digamos, el sistema performó mal y lo acusó de algo que no era. Eso les pasó, por ejemplo, a los holandeses hace dos o tres años, que ellos usaban un sistema para, para evaluar el fraude en el otorgamiento de subsidios, no tenía que ver con género, pero sí con, con un sesgo vinculado con el origen, digamos. Eh, en realidad con la característica de ser extra, extranjero de, de ciertos países eh, bueno el sistema no sabe por qué performó mal y hubo un montón de personas extranjeras que provenían de ciertos países que el sistema digamos las identificó como que habían to, digamos incumplido ciertos requisitos para poder acceder a ese beneficio social y se los sacó y hasta que se dieron cuenta bueno las personas digamos les pasaron medio las de caín no entonces a veces eh, ese sesgo algorítmico produce una afectación porque Digamos, deniega el acceso a derechos y en definitiva ahí sí uno tiene lo que se llama discriminación algorítmica. El desafío para el derecho es que no siempre eh, es fácil de, de conocer esa discriminación algorítmica, o sea, no, no siempre es fácil, in, digamos, tratar de entender por qué el sistema discriminó, si efectivamente era, si es algo masivo, es porque traes, traes la masividad y ves al grupo y decís, pará. De este grupo de 100 personas a las que se le rechazó el subsidio, hay 80 que son extranjeras que vienen, no sé, eh, de países de África. Y bueno, tenés una, un indicio, ¿no? Diríamos, en el, en el derecho. Pero la verdad es que no siempre es tan fácil de ver, porque generalmente estos sistemas, eh, cuando hacen esas diferencias de trato, porque reproducen eh, algún valor o alguna o, o, digamos, o, o tienen eh, pre, digamos, datos que, que están sesgados. No siempre, digamos, eh, esa diferencia de datos se produce por lo que nosotros generalmente consideramos eh, criterios de discriminación prohibidos, ¿no? Eh, el género, la edad, eh, la orientación sexual, la religión, etc. Generalmente, estos sistemas trabajan por lo que, por algo que se llama proxies, que les mencionaba hace un ratito, que es que, digamos, el, el sistema toma cosas indirectas que te llevan a esa. Eh, digamos, categoría de distinción vedada, ¿sí? Que pues, yo siempre pongo el ejemplo, si yo, hago, si yo quiero hacer un sistema para definir un buen empleado, ¿no? Yo quiero hacer un sistema para calificar mis empleados en una empresa y yo tengo que definir qué es un buen empleado. Hay conceptos que cuando vos los matematizás, es difícil, digamos, se, se pierde mucho de, de, de la realidad, digamos, social que habitamos. Entonces yo digo, ¿qué es un buen empleado? Entonces yo lo he hablado con, con algunos ingenieros. Amigos de esto, para hacer como ese ejercicio. Y me dicen, bueno, buen empleado es el que, supongamos en un rango etario de entre 30 y 45 años. Bueno, alguien que no falta mucho, alguien que tiene un full time, que generalmente, digamos, no se, no se retira antes del empleo, eh, que no se pide muchos días de licencia. Bueno, fíjense que esos cuatro, esas cuatro características de un buen empleado, son todas características que digamos, eh, linkean con el género, porque probablemente si yo miro a las mujeres de entre 30 y 45 años y las comparo con los varones, por la carga que nosotras tenemos de las tareas de cuidado, generalmente somos las que más faltamos cuando el chico se enferma, o sea, las que más pedimos licencia cuando el chico se enferma, muchas de nosotras, si tenemos más de un hijo, que no es mi caso, eh, terminamos trabajando part-time porque es difícil, digamos, poder criar y también eh, trabajar full-time y estar dedicada todo el tiempo. Entonces, si vos por ahí ponés esos criterios para definir un buen empleado, es posible que tu sistema esté sesgado y termine discriminando a las mujeres, porque si de eso depende, por ejemplo, otorgar premios por performance o lo que fuera, a nosotras nos va a dar muy mal, sobre todo en ese rango etario, ¿no? Eh, entonces, ahí lo difícil es que, por un lado, no hay nada en el modelo que diga que performe peor con las, o que las califique peor a las mujeres, pero sí hay un montón de decisiones de ingeniería sobre los puntos de datos que vas a tomar para definir un buen empleado. Que determinan te perjudicando a las mujeres y generando un trato desigual. Y después, por otro lado, el otro desafío es que la mayor parte de los sistemas que performan bien eh, o que se cree que performan bien son sistemas de caja negra, ¿sí? o sea, que son sistemas que no son auditables, o son auditables, pero no se puede saber a ciencia cierta, que es lo que se llama explicabilidad. Cómo el sistema arribó a una decisión dado determinados de puntos de datos. ¿sí? Eh, no lo pueden saber a veces ni siquiera los ingenieros y los desarrolladores que, que construyeron ese sistema. Entonces, también ahí hay otro desafío, ¿no? el de la caja negra. O sea, que a veces uno, incluso cuando quisiera poder analizar por qué el sistema tomó la decisión, o hizo la predicción, o hizo la sugerencia que hizo, es muy difícil eh, de poder eh, entender eso. ¿sí? Y ay, acá viene. Otro pedacito, y eso tiene que ver con esto que les decía, las ediciones de, de ingeniería, que también para mí en este capítulo lo, lo, lo reflejan muy bien. Por eso voy a compartir con sonido porque soy. Ahí está. Ahí, está. Y ahí se los muestro, y ya con esto vamos a. Va quedando, va, va quedando menos. Ahí está. Bien, y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Yo tengo una. Sí nos exista de las frases que balbucea la baby Malibú es intencional o es un horrible error? <laughs> Créeme que somos muy estrictos en eso. <laughs> Muñacota, ven con tu libreta. Queremos ver tu carrocería. Ay, señor Kijar. No me digas que no te gusta. <muchas> bueno. Ese es eh, un poco, lo, digamos, es, es como un muy buen reflejo de, de lo que pasa, ¿no? También en el mundo de la inteligencia artificial, que al final les traigo un poco los números. Eh, esto, bueno, ya se los spoilé, pero básicamente, digamos, lo que tiene que ver con la incorporación de o con la reproducción del sesgo algorítmico obedece a un montón de decisiones que se toman cuando, digamos, durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. El ciclo de vida de la inteligencia artificial tiene como tres grandes momentos. Uno es la etapa de prototipado y conceptualización, o sea, cuando yo estoy pensando en lo que voy a hacer. Otro es la etapa de diseño, desarrollo y entrenamiento del sistema. Y la etapa de despliegue, implementación y mantenimiento. ¿sí? Algunos incluyen acá también la etapa de retiro del modelo. Cuando se decide prototipar y conceptualizar un, un sistema inteligente, ¿eh? lo que incluye muchas veces... El hardware, digamos, donde uno lo va a instalar ese sistema, hay un montón de decisiones. El mejor ejemplo es el de los asistentes de voz, ¿no? Ahí se definió que tengan nombre de mujer, que tengan voz de mujer, eh, y esas son decisiones humanas, ¿sí? O sea, no, no es un tema de algoritmos, no es un tema de datos, es una decisión exclusivamente humana, donde hay un montón de estereotipos que están reflejados eh, en, esa, en esa decisión, ¿no? Después, en la etapa de diseño, desarrollo y entrenamiento, sí aparece esta problemática de los datos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos? Nosotros somos una sociedad que tiene muchos problemas de discriminación. Nosotros, digo como seres, no Argentina, ¿no? el mundo en general, es un mundo donde tiene como una gran historia de discriminación, de desigualdad y, sobre todo, de desigualdad de género. Y bueno, eso está reflejado en los datos que hay en Internet. No hay otra forma de que eso no sea así. Con lo cual, si no se tienen los cuidados necesarios para curar bien esos datos, para balancearlos, etc., es muy probable que el sistema reproduzca. Estereotipos de género, como nos pasa con los grandes modelos del lenguaje cuando generan imágenes o generan texto. También, digamos, eh, hay en otro tipo de sistemas, hay otras decisiones de ingeniería, como por ejemplo aquellas que tienen que lo, ver con los objetivos del sistema, esto que yo les mencionaba, ¿no? Maximizar el número de clics. Bueno, en una publicidad, en ciertos ámbitos, esto puede provocar un trato desigual hacia las mujeres que dejan de ver publicidades. Eh, y que no tienen forma de conocerlas, porque eso es lo grave ahora, ¿no? O sea, insisto, antes uno se compraba el diario y dependía de uno poder ver la publicidad. Ahora de ver la publicidad depende de un algoritmo. Entonces, digamos, directamente uno no deja de tener acceso al derecho a trabajar, ¿no? O sea, a conocer la información para poder trabajar. Y eh, eventualmente en la etapa de despliegue e implementación. Generalmente esto es un poco menor, pero puede ser que también en esta etapa, eh, digamos, lo que haya es una profundización de la reproducción eh, de ese trato desigual, porque, digamos, nadie hace un seguimiento del modelo, eso empieza a, a provocar un perjuicio hacia ciertos grupos eh, o hacia ciertas clases, y bueno, hasta que te diste cuenta, el daño eh, termina siendo muy grande, ¿no? Y un poco entonces, eh, ¿qué podemos hacer, ¿no? Eh, y ahí viene como un trabajo creo que sobre tres ejes. Eh, esto, no es, esto no se puede evitar, ¿sí? O sea, yo creo que no hay una manera de prevenir el sesgo, como quizás pasa también en algunas cuestiones eh, ambientales, ¿no? O sea, digamos, del derecho ambiental, digo, ¿no? Lo único que uno puede hacer sí es mitigar, eh, porque en definitiva la, la inteligencia artificial eh, se nutre en cu cuanto a los datos. Eh, fundamentalmente de la historia de los humanos, porque los, los datos siempre son fotos viejas, o sea, no, no es que yo eh, digamos puedo tomar datos del futuro para poder entrenar un sistema inteligente, o sea, el sistema inteligente siempre aprende del pasado, porque aprende de los datos. Entonces, en ese contexto, los datos ya los generamos, y la foto vieja de cómo somos como sociedad, con las mujeres, con, con, con los adultos mayores, con los niños, esa foto ya está en Internet, o sea, eh, reflejada en un montón de interacciones, de interacciones que tenemos eh, a través de, de las redes sociales o de fotografías que subimos, etcétera, de, 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 del contenido de texto, todo, todo lo que hay en Internet. Entonces, eh, creo que en ese contexto la respuesta inicial es la mitigación, ¿no? Y la mitigación, para que funcione, tiene que ser una mitigación con intervención humana a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, es decir, digamos, tanto en lo que es la, la primera etapa de, de prototipado eh, y diseño, como en la etapa de desarrollo-despliegue y, y en la etapa de implementación. ¿sí? Eh, para eso la clave es hacer auditorías, o sea, hay mucha intervención previa que tiene que ver con planes de auditoría. Hay planes, por ejemplo, de evaluación de impacto en derechos humanos que son reinteresantes para explorar, eh, que, que no son tan técnicos. Ahí hay una mirada mucho más jurídica de, de esa digamos, eh, auditoría que se hace de impacto. Eh, y también, digamos, en ese contexto, bueno, poder eh, hacer control de datos, o sea, que los datos sean representativos, que no haya proxies. Para poder identificar los proxies necesitas gente que esté formada, con lo cual el otro elemento eh, es que esa intervención humana sea adecuada. Y la verdad, que también la única manera de que sea adecuada es que se haga con equipos que sean interdisciplinarios, o sea, no, esto no puede ser solo una cosa de gente de la matemática ni de la ingeniería, porque no tienen formación para poder hacerlo esto, o sea, para poder hacer esa supervisión. Y por otro lado, creo que más allá de la interdisciplina, también es clave la formación, ¿no? O sea, la, la formación en materia de género que debe tener, y en materia también de diversidad, sumaría yo, que tiene que tener... Eh, o que tienen que tener esos equipos también eh, es bastante clave. ¿no? En el caso, digamos, de, de, de la inteligencia artificial o de, de la industria de la inteligencia artificial, solo un 22% de las personas que trabajan en desarrollo son mujeres. O sea, sigue siendo una industria mayormente masculina. Con lo cual es muy probable que estas cuestiones se pasen. ¿sí? O sea, no, digamos que no, no por eso pasa con lo que pasa con los modelos de lenguaje que después se terminan corrigiendo porque en definitiva hay algún usuario que llama la atención de esto o salen las redes. Hay muchas cosas que se han ido corrigiendo eh, a costa de eso, ¿no? de, de ese feedback con, con las empresas. Y después creo que finalmente que es el desafío del futuro es revisar la respuesta judicial. Nosotros eh, históricamente trabajamos la igualdad bajo el paradigma de la no discriminación, es decir, a mí me pasa algo, bueno, tengo que ir yo a la justicia. Eh, demostrar, digamos, por lo menos dar alguna pista de que estoy siendo discriminada y le basta a aquel eh, que, que pretende sostener que no hay discriminación acreditar que no, que no hay ningún trato diferencial. Eso en la era de la inteligencia artificial, en mi humilde opinión, parece un poco vintage. Eh, creo que, que el paradigma de la igualdad como no discriminación, frente a sistemas que tienen un impacto tan masivo, porque cuando vos trasladas, Digamos, de hecho, a veces que esto se pregunta en la justicia, bueno, pero en definitiva, si un sistema de evaluación de riesgo, de reincidencia, funciona mal, también un juez funciona mal. Sí, está bien, pero el sistema, pero compas te puede hacer 100 evaluaciones de riesgo de reincidencia por día y un juez puede hacer 10, o sea, porque se le terminan las horas de trabajo. Entonces, el tema en esto es que ya es la, la, la masividad que tiene en el impacto cualquier sistema inteligente que se inserta para trabajar y automatizar algún proceso, con lo cual creo que en ese contexto el paradigma de, de la igualdad, digamos como no discriminación, eh, debería darle paso al paradigma de la igualdad como no sometimiento, que es el paradigma que está más vinculado con todo lo que es la, la doctrina de las categorías sospechosas, que si bien es una doctrina que está pensada eh, en, en sus orígenes, ¿no? es, es una doctrina que tiene, de hecho tiene origen judicial, para mí eso es lo, lo más lindo que tiene, o sea eh, tiene origen judicial como algo justamente de naturaleza contramayoritario, ¿no? que es la característica que tiene el poder judicial para tratar como de darle una protección a aquellos grupos que no pueden encontrar una protección por los canales democráticos regulares, ¿no? O sea, es decir, en, en, en el poder ejecutivo que es de naturaleza mayoritaria o en los poderes legislativos que también son mayormente de naturaleza mayoritaria eh, a nivel de, de lo que es democracia, ¿no? Y el paradigma de la igualdad como no sometimiento en algún punto te plantea eso, ¿no? que, que hay ciertos grupos que históricamente están desaventajados, que necesitan una protección eh, adicional. Lo trabaja mucho Roberto Saba, esto a mí me gusta mucho como lo escribe él. Eh, las categorías sospechosas están muy vinculadas con el paradigma de la igualdad como no sometimiento, y si bien es, esa doctrina está pensada para, eh, digamos, eh, cuestionar constitucionalmente distinciones contenidas en normas. Creo que habría que hacer algún esfuerzo para pensar si se la puede traspolar eh, a, a lo que sería, digamos, la, la discriminación algorítmica, porque a, a aquel que, es, que está afectado por, por ese trato desigual lo pone en una mejor situación para poder proteger la desigualdad, ¿no? para poder protegerse, perdón, de esta situación de trato desigual. Y, y otra cosa clave también es pensar estas acciones en términos colectivos, porque estas acciones en términos individuales no sirven mucho tampoco. Entonces creo que lo colectivo y ese paradigma eh, son como, me parece a mí, la, un poco la respuesta judicial que deberíamos explorar para, para estos casos en el, en el futuro. Y bueno, con esto yo ya termino y quedo de, para, para dejarles para preguntas. Eh, Tratando de hackear los estereotipos un poco y, y bueno, y tratando de pensar que en definitiva, si los sistemas inteligentes, como dice alguna frase que leí, eh, digamos, aprenden de la fialdad eh, y de, aprenden de la fialdad la, la maldad y la bondad del mundo, no podemos esperar que lo único que hagan sea reflejar la bondad, porque eso no va, no va a suceder, eh, es una, una ficción. Así que bueno, muchísimas gracias y quedo acá, dejo de compartir y quedo libre para para preguntas. Bueno, Mariana, la verdad, muchísimas gracias. Está, es muy, muy interesante. Paso a hacerte las preguntas. Eh, la primera, respecto a la capacitación sobre el personal que se encarga del desarrollo y programación dentro del Poder Judicial, en Tierra del Fuego, ¿realizan trabajo interdisciplinario entre el área informática y la oficina de la mujer? Bueno, nosotros en Tierra de Fuego no tenemos oficina de la mujer, pero eh, sí hacemos trabajo interdisciplinario. De hecho, nosotros, eh, todo lo que es eh, el proyecto de modernización en nuestro Poder Judicial, trabaja con un paradigma eh, bastante interesante, creo que no sé si hay otro Poder Judicial que lo tenga porque es bastante nuevo. Nosotros no somos un área como un rabiol, como una secretaría dentro del Poder Judicial, sino que es un proyecto que es transversal a toda la organización, que depende de los cinco ministros de la Corte. Y, y en ese contexto eh, trabajamos todo el tiempo interdisciplinariamente entre a, los abogados, los desarrolladores y, y el ingeniero que está a cargo de, del área de informática y tratamos, en, digamos, eh, por ahí yo que soy la que tiene formación en materia de género, soy la que suele aportar la mirada de, de género en, en, en los proyectos, digamos, como para prevenir estas cosas. Perdóname, esta es mía, vos decís, ¿y los abogados? ¿Los abogados de la matrícula o los abogados que trabajan en tribunales? Los que trabajan en el tribunal, exacto, mm. los que trabajamos en el tribunal. Es, eh, okay. Digamos, el proyecto técnicamente está a cargo de dos abogados y un ingeniero. Ajá. Volvemos a ver, por favor. Sí. <laughs> Bien. Hablaste del sesgo y discriminación. ¿Hay algún cuerpo legal que se esté trabajando? Perdón, que se, sí que se esté trabajando a nivel internacional tales como recomendaciones de la CEDAW, por ejemplo, específico en la materia. Para sesgo algorítmico, no, eh, de sesgo algorítmico, algorítmico de género no hay ninguna o por lo menos yo no tengo presente eh, ningún trabajo puntual que haya. Eh, generalmente se lo aborda dentro de lo que es el, el, como una especie dentro del género sesgo algorítmico. Eh, y el sesgo algorítmico, como riesgo de la inteligencia artificial, sí está presente en todas las guías que hay, eh, de, de, sobre todo las guías de principios éticos, eh, incluyen todas la cuestión del sesgo algorítmico, pero trabajan pocas la cuestión del sesgo de género. Uh -huh. Bien. Hemos recetado e incorporado a la Constitución Nacional los tratados internacionales, ergo deberían cumplirse, pero no se controla que esto suceda efectivamente y lo vemos a diario. Entonces. Te deja Evidentemente, este es un comentario que hiciste vos y te la deja picando. Ahí está, ese se me pasó. ¿Cómo, Dale, cómo fue? voy de vuelta. Hemos receptado e incorporado a la Constitución Nacional los tratados internacionales, ergo deberían cumplirse, pero no se controla que esto suceda. Que esto suceda, perdón, que esto suceda efectivamente y lo vemos a diario. Entonces. ¿Hay alguna posibilidad, evidentemente, de que, de que la inteligencia artificial pudiera colaborar con esto? No, yo creo que, que ahí la inteligencia artificial no tiene tanto para aportar. Eh, me parece que en definitiva es. Bueno, ahora, de hecho, ahora estamos como en un momento también de bastante, bastante movido con relación a lo que nos pasa como país con los tratados. Por suerte los tenemos incorporados a la Constitución. Eh, pero no, yo creo que sí sí me parece que nos dan como un paraguas eh, para entender que más allá de, de la ley antidiscriminación que nosotros tenemos, que es bastante antigua, hay un montón de, digamos, de todos los tratados de derechos humanos nos garantizan un paraguas de protección mucho mayor para los colectivos vulnerables entre los que se encuentra, digamos, la, la mujer cuando la, hace el abordaje desde la perspectiva de género, ¿no? O sea que creo que sí uno podría, los casos de discriminación, y todo lo que tiene que ver con este paradigma de la discriminación como no sometimiento, fundarla en, en los tratados de derechos humanos eh, más el, 23 del, seten, de, más el inciso 23 del 75 de la Constitución. ¿no? Bien, la consulta sería, ¿cómo se hace para erradicar dentro de los distintos organismos de trabajo y en lo social estos sesgos de género y estereotipos? Mi función es dentro del Ministerio Público Civil de Jujuy, que depende del Poder Judicial de Jujuy. Gracias. Eh, y creo que el trabajo ahí, bueno, por ahí, 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 vos lo tenés más claro que yo. Eh, es el, A nivel de sistemas, no es tan complejo si uno arma los equipos, porque de última trabajás a nivel de ese desarrollo y en ese desarrollo vos mirás que no haya decisiones, eh, como se dice, decisiones de ingeniería o decisiones informáticas que terminen eh, dando lugar a un sistema que esté sesgado. ¿no? A nivel después de la organización, bueno, creo que es un trabajo. De, de hormiga, ¿no? O sea, no, no hay mucho. <laughs> ya sabemos a toda, todas no, las que nos pas, lo que nos pasa, pero bueno, hay que militarlo igual. Bien, gracias. ¿Qué regulación existe en cuanto a la etapa de desarrollo de inteligencia artificial? ¿Existe alguna regulación en nuestro país? No, no hay regulación en nuestro país. Eh, sí es interesante que, por lo menos a lo que, a, en lo que es nivel eh, judicial, eh, Digamos, nosotros el año pasado en el laboratorio hicimos una guía de, de uso responsable de, para inteligencia artificial generativa, que fue como un puntapié para tratar de empezar a, a ver, aunque sea, cómo, cómo usamos esa especie de IA, que es la que hoy tenemos todos más a mano. Eh, eso, esa tiene una referencia al tema de la mitigación de los sesgos. Unesco está trabajando en un borrador que, que la toma como referencia a esa guía y ahora hay algunos poderes judiciales que estamos trabajando en una guía parecida, un poco más aplicada para el ámbito de, de nuestros poderes judiciales. Que creo que hay, hay una que ya está por salir, pero no puedo ir a la provincia porque me matan. Pero que de una provincia de Patagonia, está por salir. Y creo que bueno que es un poco por ahí. Y lo que es regulación más amplia del Congreso, etcétera. Sé que hay varios proyectos dando vuelta en el Congreso de la Nación para regular, pero la verdad que es súper complejo porque. Esto es, es como una tecnología que, digamos, que se desarrollan con empresas que no tienen geográficamente una ubicación acá. O sea, eh, de hecho es, la, es la, el problema que tiene Europa ahora. O sea, en Europa van anunciando cosas nuevas, los de Meta, los de OpenAI, dicen, lo damos para todo el mundo menos para Europa, porque ustedes tienen el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, eh, hay como una cosa de sopesar males eh, entre lo que es por ahí el acceso a, la, al, a todos estos desarrollos y... Y el regular, que bueno, que hace que creo que está muy verde lo que es regulación. Uh -huh. Bien. ¿Cómo, afecta, ¿Cómo afectan los sesgos algorítmicos en la participación y promoción de las mujeres en el sector tecnológico? Y creo que ahí el ejemplo es el de LinkedIn. O sea, eh, digamos, hay un problema. Eh, que, digamos, básicamente hoy eh, creo que LinkedIn lo había solucionado, pero no sé, eh, esto fue hace dos años. Eh, digamos que, que estaba comprobado que en definitiva los sistemas inteligentes detrás de, de esa oferta algorítmicamente gestionada de empleos perjudicaban a las mujeres porque no te los muestran, básicamente. Entonces, sí. al no mostrártelos hay una restricción del derecho al empleo, ¿no? Ahí uno lo piensa y en términos jurídicos te un caso, o sea, hay un caso, ¿no? Después ahí es pensar cómo uno llevaría a la justicia ese tipo de casos, que además para mí tiene otra cosa interesante, o que por lo menos a mí me hace pensar mucho, que es que, que, que digamos, el, el impacto es masivo pero a la vez es atomizado. Entonces hay muchas veces que nosotros, si no somos parte de charlas así o demás, vos ni te enterás que estás siendo discriminado. O sea, a veces la persona discriminada ni sabe que está siendo uh -huh. discriminada. Eso también es un desafío, ¿no? Para, para pensarlo desde la regulación y el, el abordaje más judicial, ¿no? Mm, es cierto. Buenas tardes, excelente exposición. ¿Puede ser que el uso de compás como oráculo sin hacer un uso, este un uso ético de la herramienta lleve a situaciones como la que planteaba Lumis? Sí. Bueno, el LUMIS, eh, por ahí para los, todos los que no están en tema, es como sí. el caso Paradigma en materia de, de uso de inteligencia artificial en la justicia. Los españoles están sacando una peli que va a salir, no sé si la vieron, que se llama, creo que justicia algorítmica, me parece. Googleenla, ah, eh, porque la sacaron ahora hace unos días. No sé si ya está para, para ver en alguna plataforma. Hay una serie que, sobre esto que está muy buena, se llama Generación 2009, en Star Starplast. Eh, a los que les gusta les, se, las, se las recomiendo. Eh, y, y es un poco sobre Compass, el caso Lumis, en Estados Unidos usan hace muchos años, entre otros, ciertos sistemas, que uno es Compass, es el más conocido, que hace una predicción de riesgo de reincidencia. O sea, la persona cuando la, cuando la detienen llena un formulario, el de Compass tiene como 120 preguntas, y en función de eso comparan tu perfil con una serie de perfiles, digamos, que, 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 que están desarrollados con inteligencia artificial, de esa comparativa te predicen en función del hecho, digamos, que se te imputa, cuál es el riesgo que vos tenés de reincidir a los fines de darte libertad condicional o ponerte una fianza, etc. Eh, en el caso de, de, de Loomis, eh, a Loomis, digamos, quedó sujeto a eso y Lumis impugnó el uso de, de ese sistema. Y bueno, lo, los americanos son bastante como liberales con esto. Ellos lo validaron porque, bueno, le dijeron al, al, a Lumis que en definitiva él podía bien haber elegido no someterse a compas polémico, porque, no sé, pobre, o sea, el tipo lo detuvieron, le dieron el cuestionario, lo llenó y le, lo pasaron por compas, digamos. Eh, y por otro lado, le decían que justamente dado este cuestionario, él podía conocer eh, que, cómo te perfila el sistema, o sea, qué elementos toma el sistema para perfilar, ¿sí? Y bueno, Lumis, eh, el caso de este Lumis es un caso que creo que en nuestro país un sistema así no pasaría un test de constitucionalidad, porque básicamente es una caja negra, o sea, el derecho de defensa es casi inexistente salvo por ese listadito de preguntas pero ese listadito de preguntas a su vez te, tiene preguntas como está disponible en internet si lo, si lo quieren buscar eh, como por ejemplo no sé si tu madre consumía drogas si te criaste con amigos que consumían drogas si te criaste en un barrio eh, donde vivías en una casa en un barrio pobre en una casa que no tenía habitación, que tenía muchas habitaciones compartidas o sea tiene un montón como de estereotipos insertos ahí uh -huh después van como hacia un derecho penal de autor, pareciera, uh -huh. eh, bastante cuestionable, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, en, en los Estados Unidos se utilizan y mucho estos sistemas, muy criticadamente, y, y de hecho tiene una tasa de acierto bastante baja, creo que es cerca de un 70%. Eh, entonces, a... eh, nada, bueno, es uh -huh. como que lo están, lo, lo están cuestionando recién ahora. Bien. En materia laboral, ¿sería posible que las apps de Riders rápido, pedidos ya, o Drivers, Uber, Cabify, etcétera, tengan obligación de informar sus algoritmos? Ay, qué lindo eso. Mira, <laughs> lo, no puedo spoilear mucho, pero bueno, estamos trabajando en un informe eh, con, con gente de, de, de la OIT, que, que va a salir, yo calculo, este año, eh, sobre trabajo de plataformas y gestión algorítmica del empleo. Ahí, para los que hacen laboral... Y, y están haciendo posgrados, tesis ahí para hacer dulce leche, para investigar, porque la gestión algorítmica del empleo, que tiene que ver con esto, eh, digamos, va, va por ese lado, o sea, de verdaderamente empezar a usar inteligencia artificial para tomar un montón de decisiones de organización la, de, de, del trabajo o de, de dirección, mm. eh, que antes las hacía el empleador y era un humano el que te decía, no, venía tal hora, anda, anda, ya, bueno, hoy todo eso. Se gestiona algorítmicamente en y, mente y como mencionan, con, con cajas negras, hoy eso no es explicable y no hay regulación tampoco que obliga a explicar, ¿no? Eh, y bueno, no sé qué tan digno es para una, un trabajador de plataforma mm. verdaderamente no saber. O sea, ¿por qué Uber te sugiere los viajes que te sugiere? ¿Por qué les pone el precio que les pone? Eh, yo no sé, a mí me pasó en Chile ahora hace poco. Que, que hablaba con los Uber y, y acá nunca me pasó porque no he hablado tanto pero me parece decía no la verdad que este viaje me lo paga y no me cubre el costo y igual decís, cómo mide el viaje Uber no no sé ¿entendés? entonces eh, bueno eso también eh, hoy no hay obligación respondiendo a la pregunta pero creo que también es algo que tenemos que empezar a pensar desde el derecho no eh, en términos de dignidad del trabajo la gestión algorítmica del empleo con cajas negras tiene bastantes problemas mm, en serio ¿Qué inteligencia artificial utilizan para las transcripciones? ¿Usan herramientas especializadas en reconocimiento de voz, ASR? ¿Lo ejecutan localmente o utilizan servicios que integran con tecnología GPT? No, para esto, esta iniciativa que tiene Chubut es súper interesante porque... Eh, ellos lo que hicieron fue tomar un modelo open source, o sea, un modelo, digamos, eh, abierto, que es el modelo de Whisper, es un modelo OpenAI, pero es un modelo abierto, y lo corren localmente, o sea, lo corren en servidores del Poder Judicial, con lo cual todo lo que es la data que se gestiona con ese modelo queda protegida, digamos, hacia adentro de la organización. Y, y según nos contaba la gente de Chubut, eh, hace poco hubo una, una jornada de innovación de, de poderes judiciales de la Patagonia. Eh, les funciona muy bien. Eh, así que y hoy hay varios modelos open source para hacer cosas eh, que uno, digamos, eh, lo, las, las puede gestionar o bueno, en una nube que pague del Poder Judicial, pero con protección de datos personales o bien en algún servidor propio. Uh -huh. Bien, tengo una pregunta. ¿Hay algún test sistematizado como be benchmark que, que, cuantifica, que cuantifique los sesgos de los grandes modelos del lenguaje? Si existe, ¿hay algún paper publicado con resultados? Gracias de nuevo. Gracias. No, no hay, no, hay no, no he visto tampoco, capaz que hay, porque hay un montón de literatura sobre estos temas, pero eh, si hay, se me ha escapado, no, no tengo presente que haya algún tipo de checklist de, de sesgos. Eh, yo encontré este GPT que, que está disponible que se llama Bias Checker. Hay varios, otros no los probé pero tampoco te explica cómo lo hizo el GPT, el hombre que lo, tiene ahí, que lo puso ahí a disposición. Eh, así que no, creo que sí, hay mucha literatura sobre el tema, pero, pero así como algún checklist para identificar sesgos, no. Bien. ¿Podrías aportarnos algún material sobre inteligencia artificial y ciberdelitos? Si lo tenés, no lo digas, lo, nos lo mandás por escrito Dale. y lo subimos cuando... Acuérdense que esta, esta videoconferencia está grabada, se las mandamos con la grabación, eh, los, el material que nos pueda mandar Mariana. Dale, Mira. les mando lo que tenga. Dale. Y desde una mirada ecofeminista, que posi eh, ¿qué posibilidad de generar jurisprudencia y mirada transversal en todos los fueros y jurisdicciones que usen la inteligencia artificial para producción y relevamiento estadístico de género? a la vez que trabajando con la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proteja el ambiente y a los ambientalistas según el compromiso asumido al suscribir nuestro país el acuerdo de Escazú. Ay, qué difícil, porque cada vez que le haces una consulta a ChatGPT son como 10 botellas de agua, creo, lo tenía leído. <laughs> es tremendo. No, es que hay cosas que sí, que es, es, que es muy complejo. Porque ya digamos, cuando dijo ecofeminista, feminista ya empecé a pensar que sí, la idea la generativa es lo más antiambiental que hay, de eso sí hay mucha literatura, si lo quieren buscar, eh, digamos, que, que las críticas, ¿no? que, que los grandes modelos de lenguaje se están, performan muy mal con números. ¿Por qué? Porque los números los tratan como tratan a las palabras, entonces andan muy mal. Y las empresas se están empeñando en que vos puedas trabajar con números con los grandes modelos de lenguaje. El tema es que el costo ambiental de trabajar con números con un gran modelo de lenguaje en comparación con el, con, con el de usar una calculadora es impresionante. Entonces, eh, ahí digamos hay como todo una, una cosa de, del avance tecnológico contra lo que es eh, la sustentabilidad. O sea, no, no, no son sustentables. Después la IA se puede usar eh, para cuestiones digamos eh, vinculadas con... Con el ambiente, predecir fenómenos meteorológicos, etcétera, Pero la verdad es que lo que nosotros tenemos a, más a mano, que es la IA generativa, que es difícil que no la usemos, eh, es recontra eh, anti, anti, es antipológico. Anti Ajá, bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la exposición. Con lo que escuché a lo largo de la exposición, tanto de usted como de otros. Como de otros, con los sesgos volvemos a caer en juzgar a una persona por su cara. Como era antes, tenía cara de inocente o culpable. Los sesgos vuelven a traer esta problemática de no encasillar a las personas en un perfil por su raza y condición. Exacto, exacto. Es con el cuento, ¿no? Ah. Con el cuento, si María era inmigrante, trabajaba limpiando. El marido, que también era inmigrante, trabajaba arreglando cosas. Y, y los americanos, digamos, trabajaban en tecnología. Bueno. Eh, ah. es exactamente lo mismo, es una reproducción, digamos, porque en definitiva es nuestra realidad también, ¿no? Uh -huh. El problema es ese, es cómo cortar esa, ese bucle de retroalimentación negativo. Claro. Buenas tardes. Muchos jueces utilizan el algoritmo o inteligencia artificial de familia para dictar sentencias en vez de ver y analizar el caso, como escuchar a la víctima en caso de violencia de género. Creo que está simplemente haciendo una afirmación. Muchos jueces utilizan el algoritmo de inteligencia artificial de familia para dictar sentencias en vez de ver y analizar el caso. ¿Cómo escuchar a la víctima en caso de violencia de género? Supongo claro. que... Dicen... Bueno, ahí, eh, por ejemplo, eh, sí, no, yo no, no tengo presente que se use inteligencia artificial para dictar sentencias, por suerte mm. todavía. Mm. Eh, ahí la inteligencia artificial tiene mucho para aportar. Eh, de hecho, nos estamos trabajando en un proyecto... Ahora, para hacer eh, un formulario de toma de denuncias, eh, in, digamos, en principio va a ser automatizado, después le de digas que sea inteligente, eh, que tiene un diseño de, de, de toma de denuncias. Primero, estandariza la toma de denuncias y después tiene un diseño de escucha activa, que ahí es donde queremos ver si podemos apalancarlo con inteligencia artificial, porque si uno incorpora, por ejemplo, eh, procesamiento de lenguaje natural de voz a texto, Vos ya, por un lado, a la mujer le ahorrás la espera del que tiene que tipear, que verdaderamente en la experiencia del usuario en estos contextos es bastante mala, digamos. Eh, y por otro lado, vos puedes aprovechar la inteligencia artificial también para prevenir la revictimización, porque puedes trabajar con etiquetas que detecten ciertas palabras que ya den por respondidas ciertas preguntas del cuestionario. Entonces, después Ajá. no le volvés a preguntar lo mismo. Y okay. si esa información va en un software que gestiona el Poder Judicial, eh, ya digamos, esa denuncia, no sé, la recibe Antonella, por ejemplo, que es la funcionaria a cargo de, digamos, del proceso, y ya no le vuelve a preguntar a la mujer lo mismo que ya declaró en la policía porque ya lo tiene dentro del sistema. Eh, y ahí la tecnología, digamos, es un gran aliado. O sea, bien utilizada, la tecnología y la inteligencia artificial son, son, son grandes aliadas, digamos. El tema es el diseño. Eh, que hay que pensar el sistema con la perspectiva de género para el abordaje de la problemática en la que vos la querés insertar, ¿no? Bien. Por lo que, por lo que entendí en Europa, hay un reglamento de inteligencia artificial. ¿Se puede acceder a él? ¿Cómo lo buscamos? Para un análisis de derecho comparado. Ese sí, lo, creo que ahí pusieron en el chat, lo, lo googlean, eh, es el reglamento del IA, pongan reglamento de IA Parlamento Europeo y les va a salir. Bueno. bueno, con esto terminamos eh, la ronda de preguntas. La verdad, Mariana, es muy inteligente, eh, muy interesante toda esta um, cuestión de la inteligencia artificial. Eh, creo, supongo que todavía no estamos para ser reemplazados, pero eh, no. nada. <laughs> para ser, para ser asistidos, sí, eso sí. Claro, claro. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nos despedimos hasta la próxima videoconferencia y nada. Bueno, eso. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, no, a vos, realmente muy, muy lindo, muy interesante. Gracias, Le nos vemos. Un saludo, un cariño a todos y a todas, y nos vemos en la próxima.